Cuando él me está apuntando, mi mamá empieza pues a pedir auxilio. Yo inmediatamente pues lo que le dije es que por favor no me fuera a hacer daño. En Barranca Bermeja han aumentado los hurtos, registrándose a cualquier hora del día. Roban motos, celulares, acorralan menores y hasta arrebatan la vida, como el caso del docente Jorge Pulgarín, quien fue asesinado al ser víctima de hurto cuando le quitaron una cadena el pasado sábado 16 de abril en el barrio Caminos de San Silvestre. Cosa que nos decía que lo recordáramos con alegría, y eso estamos tratando de hacer porque era una persona muy, muy alegre. Pero estamos tratando de recordarlo así, aunque algo que uno no quiera aceptar, pero así es la vida. Una semana después, en un solo día, se registraron 3 hurtos en diferentes partes de Barranca Bermeja que quedaron registrados en cámaras de seguridad. En 2 de estos casos, 4 fueron menores de edad las víctimas de este flagelo, a quienes con armas de fuego los despojaron de sus pertenencias. El alcalde distrital habló sobre la captura de uno de los ladrones de estos hechos, alias Mono, quien resultó ser ciudadano venezolano. Esta escena hemos visto durante varias ocasiones desde las últimas 48 horas. Este cobarde con cédula de extranjería ha sido capturado, judicializado y se ha impuesto en los últimos minutos medida de aseguramiento con detención. Es después de estas capturas que surgen muchas preguntas. Los detienen, formalizan sus capturas y esperan a que sean enviados a la cárcel. Sin embargo, en muchas ocasiones, o les dan detención domiciliaria o por vencimiento de términos, quedan libres y luego se ven en las calles robando y delinquiendo de nuevo. Entonces, ¿cuál es el papel de la fiscalía cuando la policía realiza las capturas y estas se caen? En los últimos días, la percepción de inseguridad en la ciudad ha aumentado. Afirman que temen salir a las calles y que quedan expuestos a los delincuentes. Esto a pesar de los esfuerzos de las autoridades con operativos de seguridad y algunas capturas que se logran realizar. Algo que es, Dios mío, sorprendente. Nunca he visto en la vida. Seguridad hay, pero para los que ya sabemos, para los políticos, pero para el pueblo colombiano no hay seguridad. En ningún momento, uno se tiene que cuidar por sí mismo. Bueno, yo no lo cuido a Dios. Y hay que pedirle sabiduría a Dios cómo defenderse de las malas personas. Que se pongan pilas, que no es nomás fiesta. Hay que mirar la inseguridad, sobre todo el alcalde. La comunidad solo espera que próximamente se pueda sentir tranquila ante la inseguridad que se viene registrando en Barranca Bermeja, para que salir a las calles no sea un temor para los habitantes del puerto petrolero.